Buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde se encuentren. Hello, everybody. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening to all of you, wherever you are. Hay gente afuera. hoy ya me encuentro solo, aunque mucha de la gente todavía sigue por aquí, pero cada uno haciendo sus cosas. Así que yo estoy tratando de volver, tratar de volver a mi vida cotidiana, aunque hasta abril no creo que pueda. So there were some people outside, and because even if I am alone here, all the people are still around here. So I don't think I'm gonna go back to the normality until April, at least. So. Pero bueno, he de decir que la visita de todas estas personas, de estas 150 personas aproximadamente, que han venido en estos días, me ha hecho bastante bien, porque a pesar de que me gusta estar solo, también soy bastante sociable, entonces me divierte mucho y me entretiene mucho. Y la verdad que me han hecho pasar una semana muy buena. Hemos hecho muchas cosas intensas, interesantes y con toda la intención, con toda la intención de ponernos al servicio energético para todos. So, even though it was really heavy and intense all this week. Besides, I love to be alone. I'm also a very social person. So to have all these 150 people around, it was recharging and I felt really fine and really good. So it's been really, really nice. And I really thank all of the people because it's been really, really amazing to share and to have fun with everyone these past days. Y bueno, espero también que todas las personas que vinieron se la hayan pasado muy bien y espero que todas las personas que vengan en 2022 también vengan a divertirse más allá de la tarea. So I hope that all the people that came this time have had a wonderful time here and joining. And of course, I would love that all the people that will come in 2022, besides the task, can have fun here too. Y bueno, otra cosa también que ha pasado hoy es que ha venido mi madre a visitarme. Ha podido salir de Argentina. Y bueno, hace desde enero de 2020 que no nos veíamos en persona. Así que todo este tiempo hemos estado por teléfono, así que bueno, también
una buena visita por los próximos días. So also the good thing of today was that my mom came from Argentina. She was able to get out and to visit me. It's been since January 2020 that we couldn't see each other. So it's been nice. And I would be accompanying through these next days. Bueno, y simplemente eso. Así que, bueno. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de hoy. Recordemos que estamos en la semana física de Piscis y que el día de hoy nos toca el tema mirada. So today, remember that we are in the third eye day in the physical week of Pisces. Today our topic is the look. Bueno, mirada. Entonces, vamos a ese tema, aunque no tengo mucha idea ahora mismo de qué tengo que decir. So let's go into this topic, even if I don't have really an idea of what I have to say. Debo decir que nos despertamos a las 3:30 de la mañana. No dormí en todo el día. Y después de hacer todo lo que hicimos, me puse a escribir el blog. Y seguimos dando vueltas. Así que todo mi cuerpo y mi cerebro está apagado casi por completo. Sí. So the reason why I don't exactly know what I say, what to say is because today we woke up at 3:30 a.m. So we have been all day doing stuff around the pyramid, around the Sphinx, and then to write the post. So all the things. So it's been quite a day, not sleeping anything. So my mind is like shutting down. Yes. Bueno. Entonces. Entonces. Vamos a el concepto de mirada. Obviamente que en relación a Piscis, a este mes de Piscis, la mirada va más allá de la visión. La visión es como el sentido por el cual se reciben los pulsos del entorno, es el sentido por el cual se interpreta la información del entorno a nivel neurológico en el cerebro. Pero la mirada está va más allá de describir el sentido por el cual se observan las cosas. La mirada está más relacionada al concepto emocional del alma, a algo mucho más profundo que el simple hecho de percibir cosas. So, to look,
The look to things, to gaze the things. Would be something beyond the sight. The sight, remember, is one of the five senses. And as a sense, is the tool that we use to receive the pulses from the outside, to interpret them within in our neurological system, in our brain, so we could interpret the environment we are moving in, we are moving through, and to gaze, to observe, to look, goes a little bit deeper. It's much more related to the soul than with the perception of the things, the observation of the things. Explicaba hoy en el blog que la palabra mirar hace referencia a un reflejo. Hace referencia a mirarse, es decir, a contemplar algo. Pero es algo que es recíproco, es decir, que se comparte. La palabra mirar viene del indoeuropeo smie, que significa sonreír. Sonreír. Hablando de que la sonrisa es como un reflejo de... es un reflejo ante el otro. La sonrisa es como un reflejo en que se comparte al mirarse con el otro. El sentido de ese sonreír, entonces, de smie, como en inglés smile, de ahí viene, en este sentido, el concepto de mirar hace referencia a un reflejo, ¿sí? Por esto mismo, no está, la palabra mirar no está hablando de el concepto de la visión como el verbo, es decir, como el ver, porque si yo veo es que estoy mirando algo delante, estoy viendo algo unidireccionalmente. Cuando yo estoy mirando, hace referencia a una especie de reflejo, ¿no? Hace referencia a que hay una respuesta en lo que miro. La mirada tiene una respuesta. Por eso la palabra mirada, esa sonrisa, en lenguas como el inglés o el catalán, dieron lugar a la palabra espejo. En inglés, mirror, en catalán, mirall. ¿Sí? Son palabras que surgen de la palabra mirar, pero que tiene que ver con el reflejo. Tiene que ver con una respuesta inmediata de la imagen que estoy proyectando. So, the word look, to look something. Look is a word that represents that something that is bright, something that is shining. So this word, to look, comes from the Indo-European language, which is leuk, leuk. That means light, bright, shiny. That's why it's the same origin of the word light. Light and look has the same origin. So to look is to put light on something. To look is to make something bright, to make something shine. I was explaining that
In Spanish, the word for look is mirada, and mirada it's originated in the word smie in the Indo-European language, which is the origin also for the word smile. So smie means smile. And smile comes from smie in Indo-European language. And which is like kind of a reflection of something that you are watching, that you are seeing. So to see is only yourself staring at something and watching something. It's unidirectional. But to mirada, mirar, it's a reflection. To look is to receive the light of something. So the word that in Spanish you say mirar is the origin of the word in English mirror. Mirror is to look at, okay? And it represents the smile that you can see from yourself in others. So this is why the word to look is much more related to the soul than the physical aspect by itself. Entonces, en la mirada, nosotros podemos negar la mirada, cerrar los ojos, o podemos abrir la mirada y mirar directamente a los otros. Esto nos va a estar hablando de cómo estamos viviendo nosotros el proceso de observación de las cosas. So, by looking at something, we can look at by closing our eyes, denying the reality outside, or we can open our eyes to feel that reality outside, to be aware of it. So that would be the way in which we can experience the look. Y la razón por la cual la mirada es algo tan profundo que nos lleva incluso a tener miedo de mirar directamente es porque los ojos han sido diseñados como uno de los mejores sistemas de comunicación nerviosa. Los ojos básicamente son una conexión directa con toda la información que recibe el cerebro y que procesa el cerebro. Entonces, en la evolución del cerebro, en la evolución de la percepción de la realidad, los ojos son como lo más directo que tenemos para relacionar lo que está pasando en el cuerpo físico, lo que está pasando dentro en el cerebro. So, when we say that that to look at, to stare, to gaze something is related to the soul, we also say that it's very deep, very profound. And sometimes because of this duality that we don't want to look outside is because we are scared to see really with our eyes how deep we can go through these organs. And the reason is because through the thousands of years of evolution, the eyes had become one of the best designs in our body. And why is that? Because the eyes are basically the best extension of our brain. The eyes are the only ones that can not only perceive the realities that are outside, but also to show to the outside the reality that you have within, the reality that you have in your brain, the real you. Y recordemos que algo que siempre decimos es que el cuerpo trata de defender lo que somos, trata de defender quiénes somos realmente.
Porque tiene miedo de ser destrozado, básicamente, ser atacado por el entorno. Entonces el cerebro trata de protegerse y los ojos han sido un diseño que fue creado a través de miles de años por la biología para colaborar en esa defensa. Entonces, los ojos están preparados para ver potenciales ataques. De esta manera, mirar a los ojos, mirar a algo, prepara el cerebro para estar alerta a todas las cosas. Los ojos son entonces una herramienta para saber si el otro me está queriendo atacar o está en armonía conmigo. So, the eyes has been one of the best evolved organs of our body because we have been evolving through thousands of years trying to survive in our environment. So our brain basically is trying to help us to survive, something that we already said many times. So the body is to the brain is trying to see where are the dangers outside, so it tries to protect itself all the time. So because of this protection that the body is looking for, the eyes has been designed to detect all the dangers around. So it sees everywhere what could happen and what can kill me. And one of the most important things that we have is to detect the eyes of the enemies, detect who is going to attack us because of the eyes. ¿Se acuerdan de la pareidolia? La pareidolia, esta capacidad que tiene el cerebro de buscar figuras familiares, lo normal que hace el cuerpo humano es buscar rostros, es buscar caras, es decir, ojos en la naturaleza. Estamos todo el tiempo buscando ojos. ¿Esto qué implica? Que para nosotros los ojos son un determinante en la evolución, porque los ojos fijan la mirada hacia dónde se va a mover el resto del cuerpo. Los ojos como que enfocan hacia dónde se va a mover. Por eso, buscar ojos en la naturaleza, en el entorno, que es esta cuestión que el cerebro tiene de buscar todo el tiempo ese patrón, es para saber si hay alguien que me va a atacar, una criatura, un humano, lo que sea que me pueda llegar a atacar, que tenga ojos mirándome hacia mí. Entonces, de este lugar, de esta forma, puedo ver que mi cerebro está diseñado para buscar ojos de atacantes. So remember that we spoke once about the pareidolia effect in our brain, that the brain is looking for familiar images everywhere in nature, in all the things. So, one of the main things that the brain is trying to look for are things with eyes, with a face, but mainly eyes. So the brain is trying to detect in everywhere the eyes of something. Why? Because the eyes are pointing towards a direction, and to where those eyes point, the rest of the body goes. So this means that when we are trying to what we are trying to do in our nature is try to escape from the hunters, from the beings that can kill us and eat us. So that's why our eyes are designed to look into the enemy's eyes. That's why the brain is trying to look by pareidolia all these eyes in nature so it can see if they are staring and looking into us to attack us.
Esto hace que la visión se desarrolle como una herramienta de defensa. This makes that the sight is developed like a tool of defense. Por lo tanto, de esta manera, los ojos están tratando de defender la debilidad, ¿sí?, que tenemos dentro. So the eyes are trying to defend ourselves from the weakness that we have within. Esto hace que a prácticamente más del 90% de la humanidad le cueste mirar directamente a los ojos cuando habla. Es una cuestión no psicológica, es una cuestión biológica. Es una cuestión biológica en que el cuerpo no mira directamente a los ojos, sino que mira al conjunto de la cara y normalmente busca un punto central, como la nariz o la boca, al cual observar directamente para descansar la vista. Todos los humanos, por fracciones de segundo, descansamos la vista en un punto de la cara que no son los ojos. Es decir, que cuando miro a alguien, trato siempre de mover un poco el ojo. El ojo mismo, como nervio, se mueve hacia un lado para no estar todo el tiempo mirando a los ojos. Porque la cantidad de información que se transmite a través de los ojos, a través de la mirada directa, hace que el cerebro esté tan alerta todo el tiempo que se agota física, emocional y mentalmente, porque está tratando de entender qué es lo que está pasando en la mirada. So this story of the evolution of the eye trying to defend us from the weakness within is the reason why more than the 90% of the humans usually don't look straight to the eyes when they speak to someone. And this is not psychological, this is biological. Our eyes needs to rest for a while every time that we speak. For a fraction of time, our eyes look into another part of our face when we speak with someone. They go to the nose, they go to the lips, they go to the ears. They go everywhere and they go back to the eyes and then go back to the nose and so on. Because the eyes gives so much information constantly, all the time, that the body, your brain, needs to interpret so many data when it sees straight to the eyes that that it needs to rest. It wastes so much energy trying to understand what the sight, what the look is trying to say, that you lose energy in your physical, in your emotional, and your mental trying to solve that look. ¿Y esto por qué? Porque el ojo es uno de los centros con mayores terminaciones nerviosas que captan mayor información del medio que nos rodea todo el tiempo. Entonces, el ojo capta esa información y se comunica hacia afuera con esta información. El ojo es una ventana directa hacia el cerebro y la interpretación cerebral. Por lo tanto, cuando tenemos los ojos abiertos, la información que está fluyendo por nuestro cerebro normalmente se expresa a través de la mirada. Entonces, no solamente la visión absorbe datos e información del exterior, sino que cada vez que mira algo, está proyectando sus ideas hacia afuera. Está en constante comunicación de adentro afuera, de afuera adentro, porque es el punto nervioso más directo con el cerebro. Entonces, de esta forma es lo que hace que el ojo se convierta en una especie de mecanismo agudo de comunicación, porque básicamente la mirada
es como si las neuronas de un cerebro se comunicasen con las neuronas del otro cerebro, algo que llamamos telepatía. So the reason why this the sight, the look is so deep and takes so much energy is because the eyes has been designed as the most perfect extension of the brain. And because if this, it is the most extensional, perfect extension of the brain, it's not only processing information from the outside in the brain, but also the brain is communicating that information, that data outside straight away. It's really easy to communicate with your eyes. No need to word, no need of words. So this is kind of the origin of the telepathy. The telepathy is basically this communication with your eyes with another person, because it's basically the neurons reflecting in the neurons of the other, sending signals through the sight, through looking at. ¿Y qué sucede? Cuando yo recibo información, me sirve a mí para mi evolución. Pero cuando yo saco información, estoy indefenso ante el mundo. Estoy mostrando lo que está dentro de mí, a través de los ojos. Por eso se dice que los ojos son las ventanas del alma, porque en los ojos se pueden ver las emociones, la profundidad, la sabiduría de ese ser interno que fluye por el sistema neuronal y que llamamos alma. So now when you receive data, it's okay because you are storing data and experiences to move in the environment. But when you share that information, when the brain is sending the signals out, it kind of loses the ability to defend because it's showing its weakness. It's showing the truth that is inside. Okay, so that's why people is scared of this staring at, because the eyes are the ones that are showing all the things that you have within. So you can be weak for the world in that moment. You feel out of all defense. And this is why we call the eyes like the windows of the soul, because the soul is basically all this network of database going through the nervous system. Son el espejo del alma, porque por los ojos puedo comunicar todo lo que siento. They are the mirrors of the soul, because through the eyes I can show, express everything that I feel. Y recordemos que expresar lo que siento desde un punto de vista de la supervivencia me hace débil. So remember that from the point of view of survival, to show what I feel makes me weak. Las personas que no tienen miedo a la supervivencia ni a ocultar nada de lo que tienen adentro, que no tienen nada de qué defenderse en la vida, que tienen mucha confianza en el otro, aunque no le conozcan, tienen más facilidad de mirar directamente a los ojos y gastar toda esa energía en la mirada, porque no están poniendo atención en la defensa. So, the reason why some people can stare at the eyes and watch straight to the eyes
It's because those people doesn't have any problem with sharing exactly what happens within themselves. And because these people are not in the need of survival. These people doesn't care about showing what they have within. So they can look straight into the eyes and waste all the energy in that side because they don't need to earn energy and save energy for survival. Es por esto que muchas veces se suele decir que aquellos que miran directamente a los ojos muy fijo cuando están hablando también están relacionados a los locos, ¿sí? A esos locos que no tienen nada que perder y por lo tanto miran muy fijamente a los ojos. This is why also we can relate some this action of staring straight to the eyes and not moving the side with the crazy ones, because the crazy ones, they don't have the fear of losing the control. They don't care. So they just stare, not being afraid of losing the power. Nothing to lose. Entonces, a veces muchas personas creemos que estamos mirando los ojos de la otra persona cuando hablamos, pero recordemos que sin darnos cuenta, nuestro propio sistema neuronal, por fracciones de segundo, mueve su mirada para descansar a otro punto de la cara que no son los ojos. Y no nos damos cuenta de esto. Se produce naturalmente. So some people might say that, no, I look straight to the eyes when we speak. But most of you for sure don't realize that for tiny fractions of seconds, you just change your point of view into another point of the face so your eyes can rest for a tiny moment, for a fraction of time, rest the energy of watching into the eyes. Porque los ojos transmiten tanta información directa del cerebro, que el otro cerebro que está enfrente no puede terminar de procesarlo. So, the reason why this happens is because the eyes shares straight so much information from the brain that the other brain that is watching, staring, cannot process all that information. Entonces, una forma de darnos cuenta de si estamos tratando de protegernos de las otras personas es saber a dónde estamos mirando. Si miramos a sus ojos, a qué parte de la cara estamos mirando. Cuando nunca miramos a los ojos es porque queremos poner una barrera con la persona. Es porque no queremos que esa persona vea nuestro interior y queremos nuestro espacio protegido. Usually when a person is not looking straight to the eyes when they speak to someone, it's because the body is trying to protect themselves because you don't want the other one to know your weakness, your vulnerability. You don't want to be attacked, basically. También, muchas veces, la razón por la cual no miramos directamente a los ojos es porque solemos, desde hace miles de años, considerar que miramos directamente a los ojos hacia la pupila de la persona con la que tenemos intención de reproducirnos.
Y esto es algo funcional en el humano. Así como los pájaros tienen sus plumas de colores, así como ciertos animales se preparan, se decoran para llamar la atención del otro, el humano tiene sus ojos, sus colores están en el iris. El iris, la mirada, la profundidad de la mirada es lo que indica la reproducción, la intención de reproducción, biológicamente hablando, ¿no? Entonces, así como un pavo real abre su cola con todos esos ojos en las plumas, nosotros tenemos el iris, ¿sí? Entonces, la dilatación de la pupila o la contracción de la pupila está hablando de una agudeza o una dilatación. Es decir, que básicamente el ojo nos está diciendo si estamos abiertos a recibir esa persona, o cerrados a recibir esa persona. La tensión nerviosa del ojo está relacionada a también el estado de reproducción. Por eso, en muchas culturas y también biológicamente muchas personas, solemos tener vergüenza al mirar a los ojos directamente a una persona porque se puede interpretar como casi una violación al espacio personal. So, another way in which the evolution took the looking, staring at someone is through reproduction. Because when we in the same way as the birds, for example, has the feathers with different colors, some animals prepare themselves to be much more shiny and very easy to be seen by the other sex, the other gender. We humans have the sight. We humans have the iris of the eyes. So the way in which we look at, the way in which we stare at someone is something that through thousands of years have been working in humans in the same way as for the birds work the feathers. Okay, so like this peacock has these beautiful eyes in the tail with all these feathers, we humans have our two eyes. So that's why in the time of reproduction, staring at the eyes can tell us also about the intention of reproduction with that person. That's why the pupils, the iris contract or expand according to showing us if we are open to receive that person or we are close to that person. Entonces, este sentido nos hace ver que la profundidad de la mirada está relacionado con una comunicación directa con nuestro cerebro. So all these things shows us that the look, the look that we take into others, onto others, is a straight communication with our brain, directly with our brain. Por esto mismo, una forma de comunicación directa, una forma de comunicación directa con la otra persona está relacionada con una mirada fija, una mirada directa a los ojos de la otra persona. Eso es lo que nos ayuda a tener más conexión con el otro. Nos ayuda a funcionar como unidad. So, the staring at, to look at someone straight into the eyes, is something that helps us to
be much more connected in the network with others, to share the information with others as being one. Y recordemos que mirada está relacionado al concepto de espejo. And remember that the concept of to look is related to the idea of the mirror, the light on a mirror. Lo cual significa que para los ojos, todo lo que existe en el exterior es un espejo. Y mirarme en los ojos del otro solo me muestra lo que está en mi interior. Lo que yo miro en los ojos del otro solo me muestra lo que estaba dentro de mí. So this means that everything that my eyes are looking at is just a reflection of myself. That when I look straight to the eyes of someone, that someone will show me exactly what I have within. Básicamente, esto es lo que constituye una comunicación limpia y pura, que es la que llamamos telepatía. ¿Qué es la telepatía? ¿Se acuerdan de patía? ¿Patía qué significa? Sufrimiento. Patía significa sufrimiento. Y tele significa distancia, lejos, algo que está más allá. Entonces, telepatía es poder sufrir a distancia. Básicamente, esa sería la traducción de la telepatía. Sufrir a distancia, que en realidad vamos a traducirlo emocionalmente, no como sufrir, sino como sentir. Sentir con profundidad lo que está lejos de mí, separado de mí, a una cierta distancia. Por lo tanto, despertar la telepatía no implica poder compartir pensamientos, ¿sí? Decir un mensaje y el otro recibir el mensaje. Despertar la telepatía tiene que ver con la capacidad de mirar al otro directamente y a partir de esto generar una conexión neuronal que me permite sentir lo que está sintiendo el otro. ¿Y por qué siento lo que siento el otro? Porque me abro a observarme a mí mismo en el otro. La telepatía, en cierta forma, termina siendo una comunicación propia. So, what is activated by looking at the telepathy? Telepathy, remember, pathos, pathy. That means pain and suffering. We have seen that, pain and suffering. So, tele means distance, means beyond, farther. So, telepathy is related to suffer in distance. And to suffer in distance means that when you stare at the eyes of someone, your neurons create a synapse with the mind of the other one. So, from far away, you can feel what the other one is feeling as if you were one. So, what you see in the eyes of the other one is what you have within. It's a reflection also of yourself. Otherwise, you wouldn't see it. So this is why everything basically is a communication with yourself. Entonces, el practicar la mirada propia en un espejo, la mirada con el otro, con un amante, con alguien que no conocemos, practicar la mirada directa a la pupila, al iris, la pupila del ojo, nos ayuda a comprender mejor nuestra capacidad telepática, a comprender nuestra capacidad de proyectarnos en el otro, de reconocernos que no somos seres separados
y también a abrirnos a compartir lo que somos dentro. Algo que nos hace mucha falta, compartir lo que sentimos, lo que nos pasa y nuestras verdades. So, to practice the staring at, the looking at the eyes of someone, help us to be much more open to tell what we feel, to share what we have within, and help us to be much more telepathic, help us to have a better communication between ourselves, to communicate better with our own self and with the others, as if we are one. We can practice that just looking at the mirror to ourselves, or by staring to someone that we love, or just staring at someone that we don't know. And we can start to practice the communication in silence. Así podemos practicar la comunicación en silencio, creando sinapsis a través de la telepatía. So that's how we create synapses through telepathy. Voy a decir algo que no dije antes en inglés. Why we need to practice this is because usually we are afraid to share what we have within. So to stare at someone and to practice by staring to yourself helps for a better communication and telepathy. Algunas personas una vez me preguntaron, ¿por qué en la Tierra no tenemos telepatía, no practicamos la telepatía como en otros planetas? Y la razón es porque tenemos tanto miedo de compartir lo que somos por el juicio que el otro tiene sobre nosotros, que no nos atrevemos a mirar directamente al otro por miedo al juicio. Entonces nunca practicamos la telepatía por miedo al juicio externo. So some people once asked me, why in this planet we don't have telepathy? Why we cannot communicate with the other people like in other planets they do? Well, the reason is because in order to have telepathy, you shouldn't have fear to set and to show who you really are. And usually we are afraid to share who we are because we are scared about the judgment of others when they see what do we have within. So usually people judge what we share. Y por ejemplo, voy a hacer un comentario al respecto de esto. Por ejemplo, yo comparto una foto mía. El otro día pasó esto. Comparto una foto mía que a mí me gustó porque me gustó la composición fotográfica y porque me gustó los rayos de luz que se veían, ¿no? Y de repente toda la gente empezó a compararlo con Jesucristo. Por el lado bueno o por el lado malo, ¿no? Como te estás creyendo que eres Jesús, otros diciendo te pareces a Jesús. Del lado bueno, del lado malo. A mí me gustó la foto. Y el contexto en el que estábamos, yo estaba un poco más arriba porque estaba en un escalón para que me pudieran ver de más lejos. Y había un montón de gente, y había turistas, había camelleros, había un montón de gente, era un lugar turístico, estaba un lugar normal. Me gustó la composición fotográfica que hizo Tea, que sacó la foto. Fíjense el juicio que surgió por esa fotografía, tanto del lado bueno como del lado malo, ¿no? Un montón de preconceptos que hicieron que yo de repente hoy diga, ya no sé si puedo subir una foto que me gusta. Obviamente ahora me da igual, a mí me da igual, yo pongo lo que quiero, pero el planteo es,
El planteo es, ¿cuánta gente se priva de poner lo que siente o le gusta por miedo de lo que dirán los otros? Imagínense compartir una emoción. Just as an example of how it is the judgment of what we see, what we stare at, is that, for example, the other day I put a picture that I liked. The composition of the picture was beautiful, but it was just a frame of what was really happening. There was some people, but around were a lot of people, so I had to be up so they can hear me better. And there were everyone. There were camels, police, tourists. It was terrible, normal context. And I was playing something, anything, I don't know. And I saw the rays of lights and so on. So this picture was taken by Tia, and I loved the picture. I loved the composition of the picture. And suddenly, when I put the picture, the judgment came by the image saying, you look like Jesus, or your ego is showing up, believing that you are Jesus, you know, like kind of like this. Everyone started to talk about that. And I was like, if I would really worry about these things, I don't do that. But imagine that people that receive kind of these comments, they suddenly stop sharing because they are scared of telling their truth, of sharing what they want, because of the judgment of others. Imagine now to sharing an emotion. How would that be? Y me ha pasado. En el blog, yo comparto todo lo que me pasa. Comparto mis emociones, si no me gusta algo, si me siento mal, si no sé qué. Yo comparto todo. No tengo filtro. Lo pongo todo ahí. ¿Pero por qué lo pongo todo? Lo pongo porque lo comparto para mostrar la importancia de lo que es compartir. Y muchas personas, les agradezco a muchos que en sus comentarios comparten también y se atreven a contar cosas muy profundas de ustedes mismos. Y sin embargo, hay un montón de comentarios dando consejos, ¿no? Dándome consejos o juzgando ciertas cosas. A veces está bien en chiste, eso me divierte. No estoy hablando de eso justamente. Estoy hablando de otros comentarios en que se ponen en el lugar de querer decirme que eso está mal o está bien, ¿no? Imagínense una persona que yo soy de Leo. A mí me da igual lo que me digan, básicamente. Pero imagínense una persona que no pueda sostener la crítica, ¿no? Que no pueda sostener comentarios. ¿Cómo podemos pretender que este planeta tenga telepatía a través de la mirada si todavía estamos juzgándonos los unos a los otros? In another concept, for example, talking about emotions, something that happened to me also. When I write the post, I usually share everything that happens to me. Like, I don't care. I share every emotion. I share many of the things that I have. So I don't care. I do that because I would love to encourage the people to do the same. And I really thank to all these people that write in the post and blogs to write in the post what they feel, what they share, what they
have experience, and I really think that, because that's the point. But there are some other comments that they want to teach or to give advices, like you should do this or you should do that, or blah, 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 blah. And those comments are mainly through the judgment of my process. And I was just sharing my process. I was not asking for help. And imagine I am a Leo. I'm Leo, so I don't really care of what people say. I have enough ego to survive. But imagine the people that are not able to have the ego to stand, and they can crack and fall apart because of the judgments or this kind of things. So when you ask yourself why in this planet we don't have telepathy, well, basically it's because we are still judging each other all the time. La única forma en que nosotros podemos ayudar a otro es cuando el otro hizo la pregunta. La única forma en que podemos juzgar al otro es cuando el otro se abrió a ser juzgado. The only way in which we can help really other person is when other person was open to receive help. The only reason why we can judge other person is because that person was open to be judged. Es importante entonces aprender a siempre hacerse la pregunta en primera persona. ¿Sí? Es importante siempre autorreferenciarse. This is why it's very important to always do the questions to yourself in the first person. Podemos compartir visiones. Pero hay que aprender cuándo compartir una visión se convierte en un juicio externo. We can share visions, but we have to learn to identify when a vision can become a judgment towards the outside. Porque es justamente esta invasión al proceso ajeno el que hace que las personas se cierren, el que no podamos mirar directamente los ojos, el que no podamos comunicarnos como si fuéramos uno. Because it's exactly this judgment by the violation of the private space that makes people to close, makes people not to be able to look into the eyes of the others. And not to be able to communicate by the look, by gazing, communicating as one.
Vamos a la información del día. Let's go to the information for today. I'm speaking very low because today I've been laughing a lot and also singing a lot for 4 days in a row, and I don't have much voice. So I'm not sad, I'm tired. Estoy hablando bajito porque y lento porque me duele un poco la garganta. Estuve cantando 4 días seguidos y hoy me reí mucho, entonces estoy cansado, no estoy triste, básicamente, por si me sienten bajo. Sí. Bueno. La vibración del día de hoy es Ta. The vibration for today is Ta. La afirmación es yo soy conciencia manifestada. The statement for today is I am manifested conscience. El código del día es cáncer. El último proceso relacionado al cuerpo físico es el que se da en el tiempo en que esta constelación está en lo alto. Relacionada al agua, cáncer es el proceso de la familia, es decir, el momento de traer lo intercambiado, lo aprendido, lo cosechado y ganado a la seguridad de los propios, envueltos en los brazos del protector que custodia sus huevos, sus productos, su familia. Así se relaciona con la emocionalidad, con el vínculo del hogar que encarna la madre, los cercanos y propios, el vínculo de sangre. The code for today is cancer. The last process related to the physical body is the one that happens in when it happens when this constellation is in the highest. Related to water, cancer is the family process. This means the moment of to bring in what was changed, learned, harvest, and won the safety of our own, wrapped in the arms of the protector that guards out its own eggs, its own products, its family. This way, it's related with the emotions, with the bond to home that reincarnates the mother, the close ones, the blood connections.
Perdón, no encuentro las cosas. Sorry, I can't find things. I'm too sleepy. Estoy muy dormido, no encuentro las cosas. Acá está. Here it is. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Sit comfortable, close your eyes and concentrate in your breathing. Inspiro profundo y comienzo a masajear mi cuerpo desde los pies a la cabeza, acariciando suavemente, tomando conciencia de cada parte de él. Los pies, las piernas, caderas, genitales, manos, brazos, espalda, cintura, pecho, hombros, cuello, rostro y cabeza. Take a deep breath and start to caress and massage softly. Your feet coming up through the body. Along the legs, the genitals, the hips, the back. The belly, chest.
hands, arms, shoulders, neck, face, and head. Inspiro, breathe. Inspiro y reconozco con la punta de mis dedos toda la zona de mi rostro, oídos, orejas, ojos. I breathe and recognize with my fingers my face, the eyes, my ears, haciendo pequeñas caricias y masajes desde las orejas, por las cejas, las mejillas, los ojos, softly. I do a massage in circles. On the ears, the eyes, the cheeks, the eyebrows, descendiendo por la nariz, descending through the nose, acariciando la frente, el tercer ojo, expandiéndole desde el centro hacia afuera, hacia las orejas. Going up, caressing the forehead and massaging it, open the third eye towards the ears. Y delante, observo mis ojos, observándome. And in front of me, I observe my own eyes watching me. Sostengo esta mirada profundamente hasta observar la conciencia de mí mismo que se encuentra detrás. I observe my eyes straight until I can perceive behind the consciousness that lies within. Observa tus ojos. Observe your eyes. Reconozco que los ojos en mí son el soñador
la vigilia y los ojos delante de mí son el sueño, la proyección. El día y la noche, la luz y la sombra. I recognize that the eyes in me represents the dreamer, the day, the light. The eyes in front of me represents the dream, the projection, the shadow, the night. Llevo mi atención a mis ojos, a la pupila, el iris, la córnea, y hacia adentro, donde se conectan ambos en el cerebro, encuentro un punto central, una perla divina, la glándula pineal. Irradiando luz. Toda la luz de mis ojos en el interior. I pay attention now to the pupil, the iris, the cornea, the entire eye, and the nerves that connect both eyes. To the center of my brain. Where I can find this beautiful pearl. The pineal gland shining with the light I perceive from the outside, irradiating from within. Expando esta luz y reconozco que esta glándula es la manifestación de la conciencia. I take a deep breath and expand this gland, recognizing it as the manifestation of my consciousness. Conciencia que obtengo a través de la profundidad de mi mirada, a consciousness that I achieve by the depth of my look. Observo mis ojos, I observe my eyes, y resueno, irradiando esta conciencia, and I resound, irradiating this consciousness. Thank you.
Yo soy la conciencia manifestada. I am the manifested conscience. Yo soy la conciencia manifestada. I am the manifested conscience. Yo soy la conciencia manifestada. I am manifested conscience. Yo creo, pues yo soy. I believe, for I am. Inspiro profundo y comienzo a expandir esta conciencia por mi cuerpo, acariciando, masajeando y volviendo lentamente aquí y ahora, cada uno a su tiempo. I bring this consciousness all around my body by stretching, yawning, caressing. Coming back here and now, each one at its own time. Gracias a todos por estar aquí como siempre. Y recordemos que este mes, antes de irnos a dormir, manifestamos la intención de decir: yo soy amor. Remember that this month, before we go to sleep, we manifest the intention of saying, I am love. Thank you everybody for being here. Nos vemos mañana a la misma hora. See you tomorrow at the same time.